Quienes dieron especial realce al carnaval en las calles y ganaron sus categorías, recibieron los premios del municipio y las felicitaciones por sus destacadas presentaciones. Un reconocimiento a su trabajo en equipo, superación y disciplina que permitió ofrecer un espectáculo atractivo a la comunidad y visitantes de otras regiones y la Patagonia Argentina. Para nosotros sumar otro logro, llevamos ya cerca de 4 años, casi 5 años trabajando con los niños, desde hace mucho tiempo ya trabajando con niños de distintos sectores de la población de Punta Arenas. Para nosotros nos hace sentir felices que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, que podemos lograr muchas cosas más y agradecer también a todos los papás que nos apoyan en el trabajo que estamos realizando. Una excelente iniciativa, requiere bastante preparación, nos entretuvimos mucho, fue una excelente experiencia y para repetirla el próximo año. Así que invitar a todos igual a que participen y que se sumen a esta experiencia, que hacen bien a la región. Ha sido un invierno bueno para la ciudad porque hemos tenido una presencia inusitada de visitantes, lo han dicho las cámaras de turismo, lo han dicho los órganos que efectivamente aeroportuarios, hemos tenido una presencia increíble, eso principalmente por todas las actividades que pusimos durante el mes de julio. Chapuzón, feria microempresarial, expo indígena, feria del libro que fue exitosísima y obviamente el carnaval que es el que concita mayor interés. Hoy día hemos premiado a todos los galardonados con el carnaval, han sido 18 los premios que se han entregado. Para los que no ganaron también expresó su gratitud porque el carnaval se hace entre todos y destacó además la labor de la unidad de eventos del municipio. Instó a seguir participando y a quienes no lo han hecho que se sumen el próximo año a una fiesta que es de la ciudad y que tiene impacto incluso en el aparato productivo de la región.